diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarto. Con su venia, diputada presidente. Adelante, diputada. Estoy a favor de garantizar los derechos humanos, del mínimo vital como un principio que nos permite mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y mexicanas. Lamentablemente, la forma en que hoy se pretende constitucionalizar los mecanismos para garantizar los derechos deberían establecerse en la legislación en la materia. Y es ahí donde se deben determinar criterios y procedimientos para los programas sociales públicos, las transferencias monetarias y los demás instrumentos que se estimen pertinentes y que deberán, además, asegurar el uso eficaz y transparente de las herramientas financieras que para este efecto se dispongan. Algo que lamentablemente no está sucediendo en este momento, donde tenemos programas con subejercicios, sin reglas de operación, sin evaluaciones y lamentablemente sin resultados. Otorgar dádivas para generar un clientelismo electoral no es garantizar derechos. Nuestro país necesita políticas públicas, se necesitan estrategias, metas y objetivos con innovación social. Y quienes hoy forman parte de la Cuarta Transformación fueron duros críticos de esta maquinaria electoral, de los programas sociales, de la compra de conciencia a través del asistencialismo social, empezando por quien hoy es presidente y hoy, lamentablemente, su propuesta no es diferente. Debemos ser congruentes y reinventar el desarrollo social en México. Establecer la pobreza en la Constitución es un contrasentido de los ideales de nuestra propia Carta Magna. Para ello contamos con la Ley General de Desarrollo Social. Es ahí donde se establecen los indicadores para definir, identificar y medir la pobreza en nuestro país. La medición actual de la pobreza multidimensional en México considera el acceso general a ciertos derechos sociales, pero no así el acceso efectivo a los derechos humanos. Es ahí donde debemos hablar de pobreza y reconocer que es una situación creada, propiciada y perpetuada por acciones y omisiones tanto de los gobiernos pasados, pero lamentablemente en este momento del actual gobierno. Nuestra Constitución no debe tener a la pobreza como punto de partida. Debe crear un contexto eficiente de derechos para erradicarla. Las políticas sociales de combate a la pobreza no han estado guiadas en su organización y funcionamiento por la lógica de los derechos, aunque eso quieren aparentar. Es por ello que propongo esta reserva, que tiene por objeto modificar los párrafos cuarto, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto del artículo cuarto constitucional, la cual tiene por objeto que el acceso a la salud sea universal y no discriminar constitucionalmente a quienes cuentan con seguridad social sobre los que no. Las diferencias para que se pueda accesar deberán contenerse en las leyes secundarias, porque no podemos tener una Constitución excluyente. No podemos señalar en ella que será a través de becas que mejorarán las condiciones de vida para indígenas en condición de pobreza y discapacidad permanente. Debemos establecer que el Estado deberá hacer efectivo el mínimo vital, garantizando las condiciones para que toda persona tenga una vida digna. Les pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar si no se garantiza la progresividad del presupuesto, hoy que ha caído el precio del petróleo y el dólar se ha incrementado? ¿Se estarán justificando con esto para emitir o omitir la falta de universalidad que hoy dejan plasmado en esta reforma? ¿Será porque saben que el asistencialismo no genera riqueza ni mayor productividad? El gobierno debe garantizar, insisto, un mínimo vital. Esto es, crear las condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida, dentro de los cuales los programas y proyectos deben dejar el asistencialismo y transitar a la inversión diversa que propicia el fortalecimiento y la garantía del derecho a la alimentación, al agua, a la energía, a una vivienda adecuada, a una movilidad, educación y salud, que garantice que todos los mexicanos y las mexicanas podremos no solamente sobrevivir con una beca o una dádiva, sino que podremos ser libres de la miseria y de las limosnas, y que
tendremos todos los derechos garantizados para aportar a la productividad colectiva para el desarrollo de nuestro país. Es cuanto. Gracias, diputada. Consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta. Se desecha.